Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a las entrevistas de actualidad de Televisión El Coronil. Hoy tenemos a un invitado muy especial, ha venido desde la localidad vecina de Los Molares, su alcalde. Está con nosotros José Beira y bienvenido al Coronil. Muchas gracias, no es la primera vez que vengo, siempre nos recibís con las puertas abiertas y yo encantado de estar aquí con ustedes. Pues está con nosotros José Beira porque eh, se van a organizar en la vecina localidad de Los Molares este fin de semana y el fin de semana siguiente, estamos hablando de 25-26 de septiembre, 2-3 de octubre, las jornadas culturales. Para eso está con nosotros y nos va a explicar un poco en qué consisten estas jornadas y bueno, que, por qué motivos se organizan. ¿y demás. Bueno, estas jornadas culturales surgen a raíz de que por pues, la situación que vivimos de pandemia no podíamos organizar la feria de la seda como tal. como hasta el momento se venía conociendo con su recreación histórica en las calles de nuestra localidad y no queríamos dejar la oportunidad, una vez más, de apostar por nuestro patrimonio, por la cultura, por nuestras tradiciones. Entonces, para no perder tampoco eh, este hilo conductor, pues hemos apostado por hacer estas jornadas culturales, estas sí, dentro del castillo solamente, para poder controlar temas de aforo, temas de uso de mascarilla y demás. Y ya el año que viene, bueno, pues coger otra vez el impulso en la Feria de la Seda y que esas 21.000 personas que vinieron en la última edición, pues esta vez no se llevaran un, un bluff al venir y ver que a lo mejor no era lo mismo, sino apostar esta vez por algo más de otra forma, más sencillo, más como una jornada cultural, que no como una feria de la seda, como una recreación, que es a lo que estábamos acostumbrados y ya el año que viene eso sí cogerlo con toda la fuerza y las ganas del mundo. Yo espero que sí, que el año que viene ya todo esté normal, como estábamos antes en la última edición que yo tuve la oportunidad de visitaros y me lo pasé muy bien. La verdad que estuve muy bien el fin de semana. Bueno, pues las la jornadas son de conciertos, teatros, talleres, monólogos, va a haber de todo, ¿no? Efectivamente, bueno, comenzamos con el pistoletazo de salida, inaugurando este viernes 26 con la presencia del director general de Patrimonio de la Junta Andalucía, el centro de interpretación que hemos montado dentro del castillo. ...para que se haga una idea los que nos escuchan y nos ven... ...pues como si fuera un museo, pasa que tiene la categoría de centro de interpretación... ...en el que, bueno, pues se puede hacer una, un paseo por la historia desde hace 6.000 años... ...con la recreación de los dólmenes y cabañas carcolíticas de nuestra localidad... ...hasta la época medieval, hasta la época pues en la que se construyó el castillo... ...que es el siglo XIV, eh, la época de Baltasar Alcázar también posterior... ...de Enrique de la Cuadra, María de Mendoza... Pues espacios dedicados a, a ellos y a nuestra economía local, a nuestro vestuario local. También hemos querido dar un énfasis importante a lo que es la, la forma textil, la moda de aquellos tiempos. Queremos que en las siguientes fases de ejecución de este centro de interpretación se le dé un papel muy importante a una recreación apoyándonos en el mundo de la moda, porque nuestra localidad, bueno, pues hay grandes diseñadores ahí también. ...costureros y costureras, modistos... Uh -huh. ...que se dedican a este sector... ...y queríamos, bueno, pues que en la provincia de Sevilla... ...que no existe como tal un museo del traje... ...o un centro de interpretación... ...dedicado al traje, a la moda... ...pues nuestro centro de interpretación... ...cogiera también esta seña de identidad... ...y en esta primera fase va a haber algo ya diseñado... ...en lo que es la sala de la Feria de la Seda... ...está dedicada a esta asociación también cultural... ...que en nuestro pueblo se desarrolla su actividad... ...y que siempre ha peleado y ha luchado... ...por el patrimonio de nuestro pueblo... Y a partir de ahí, a las siguientes fases de ejecución, pues se desarrollará también ese, 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 bueno, ese paseo itinerante por los distintos trajes en las distintas épocas de, de la historia. Ya, como digo, tanto en la sala de la Feria de la Seda como en la parte del Neolítico, en la cabaña carcolítica y demás, sí hay una recreación. Y lo que queremos es que siga por el resto de instalaciones del castillo. Se abren ocho salas, que ya es decir, en este año y medio haber ejecutado ocho salas de exposición. Y una oportunidad única, como digo, no para conocer solo la historia de los molares, sino de toda la comarca, porque al final la historia de nuestro pueblo creo que es la misma que la de toda la comarca, y más de un pueblo tan vinculado a la época medieval como es los molares con sus dos fortalezas que también tiene y que posee en su localidad. Entonces, pues creo que a cualquier vecino de aquí que le guste el patrimonio, que creo que les gusta y que les guste su historia, pues pueden venir, que van a pasar, como bien has dicho tú también, unas jornadas culturales pues únicas y que lo van a pasar bien, van a poder también disfrutar de la gastronomía y de distintos talleres. Ya lo habías dicho, tenemos concierto el 25 de septiembre, el 26 se dedica más a los niños con un teatro infantil porque nos parece fundamental inculcar en las semillas a los más pequeños y que el día de mañana, bueno, son los encargados de mantener también, de cuidar, de proteger nuestro patrimonio artístico y cultural. Si no inculcamos esas semillas en los más pequeños, ¿quién se va a encargar el día de mañana de mantener claro. nuestro patrimonio y nuestra cultura? Si en sus manos está depositado el futuro al final de todo esto. Claro. Y luego el siguiente fin de semana, bueno, pues precisamente tenemos un taller didáctico dedicado, como decía, a la moda, que en este caso se habla sobre el vestuario masculino en época de Felipe II, uh -huh. un monólogo musical también. Y todos los días, bueno, pues van a tener en horario de 10 y media de la mañana, 2 de la tarde, y de 5 a 8 de la tarde, pues talleres de escribanía, de rete, de textil, de dibujo también para los más pequeños. Y todas estas actividades, las que son organizadas por el ayuntamiento, lo que son los conciertos y más, son gratuitas, simplemente hay que ir hasta completar foros sí. Y las otras, bueno, pues hay una aportación de 2 euros, la visita al castillo y el resto de talleres, sí. que este dinero va dedicado a esta asociación, Feria de la Seda, para que el año que viene... Puedan invertirles, eso sí, en la recreación histórica de nuestro municipio. Me imagino que tendrás en eh, la Asociación de la Feria de la Seda, en Los Molares, tendrás a muchos vecinos del pueblo, ¿no? Cada vez son más. A organizar este tipo de evento con tantos días, eh, dos fines de semana. Eh, yo creo que será una asociación bastante amplia, ¿no? Y gente que, bueno, que están metida y que trabajan por esto, ¿no? Más que el número, a mí lo que me importa es la calidad. Y, y la verdad que. Son personas que están formadas en esto, que lo viven, que les encanta, bueno, pues defender su historia, su cultura, su patrimonio... que todos los años anteriores, prácticamente casi sin apoyo, han ido tirando para adelante y montando pues lo que era la feria de la seda, eh, comenzando pues por un mercado medieval que se hizo, que tuvo muchísima audiencia. ...y poco a poco fue decayendo... ...hasta que ellos comenzaron otra vez... ...a remontar esta recreación... ...su intención además siempre es... ...que no sea un mercado al uso... ...sino que cada año se recree un siglo diferente... ...de nuestra historia, una época diferente... Uh -huh. ...se lo toman además muy en serio con... ...lo que es la vestimenta, con los trajes que utiliza... ...con la recreación en cada momento... ...de las actividades que se diseñan... ...de los teatros, de las actuaciones... ...lo que no quieren es que sea como digo... ...un mercado al uso que lo puedas ver en cualquier localidad... ...sino que sea algo especial... ...y tenga una seña de identidad propia... Para que todos los años pueda repetir el visitante, porque al final si tú vas y ves lo mismo que el año anterior, te cansas y no y dejas de ir. Entonces pues lo que se pretende es que nunca se canséis, que vengáis siempre, claro. y que todos los años, bueno, pues cada vez más se corre el rumor y toda la campeña, toda la comarca, la provincia entera de Sevilla acuda a nuestra localidad en este primer fin de semana de octubre. Los monitores de estos talleres son también de esta asociación. ¿no? Son de la asociación, van a colaborar gratuitamente para que se desarrolle con toda la normalidad este evento. Y la verdad, pues súper agradecido por esta colaboración con ellos, que lo reportamos en la forma que podemos, que es ofreciéndole el cobro de esa entrada para que la asociación el año que viene pueda apostar también. Al final, ayuntamientos y asociaciones y pueblos, tenemos que son las tres patas fundamentales claro. del barco. Si una de las tres falla, es decir, si el pueblo no se implica, esto no tiene sentido. Si el ayuntamiento no colabora, esto no sale con todo. Perfecto, como tendría que salir, y si la asociación no existiera, al ayuntamiento le sería mucho más difícil poder ejecutar estas actividades y con un costo muchísimo mayor, que prácticamente sería a lo mejor inasumible y en tiempo de plazo, de trabajo, de tal, pues sería prácticamente imposible de desarrollar. Por lo cual, las tres patas del barco son Fundamental. fundamentales para que esto salga adelante. Y la última y cuarta pata, pata uh -huh. es que nos visiten y que venga la gente, porque si no, tampoco tendría. Mucho sentido, por lo cual también sois fundamentales todos los que nos escucháis. Pues nada, invitamos a la gente del Coronir que, bueno, que este fin de semana, que vayan a la vecina localidad de los molares, hacemos bastante hincapié este fin de semana y el fin de semana siguiente, que participen en los talleres, que vayan a los conciertos, a los teatros, a todo. Todo gratuito, ¿no, Alcalde? Efectivamente, todo lo que son las actividades gratuitas, salvo la entrada a lo que es el centro de interpretación, que son simplemente dos euros y que luego ya os invito a que disfrutéis también de la gastronomía local. Me consta que el Coronil, ya he dicho, apuesta por la cultura también, apuesta por el patrimonio. Tuvisteis un teatro en el que pude participar sí. en hace poco tiempo, y bueno, pues fue un éxito también ese teatro, sí. se llenó. Por lo cual os invito a todos a que participéis, a que vengáis, que estoy convencido que lo vaya a pasar bien, y vaya a poder inculcarle también a los más pequeños esa semilla con la cultura, el patrimonio, para que el día de mañana vuestra cultura y vuestro patrimonio también se cuide y se fomente. Eh, una pregunta. Eh, la última vez que yo estuve en la Feria de la seda, que bueno, que nos encontramos, me atendiste muy bien y me lo pasé estupendamente. Eh, iba todo el mundo ataviado de la época de que se representaba en ese, en ese año. Este año también todo el mundo va a ir ataviado en los talleres o los monitores. Bueno, o... Este año entendemos que los que se van a preparar y demás son los responsables de, la, de las visitas y los que van a estar en los talleres y demás, mm. pero bueno, yo quien quiera vestirse, encantado de recibirlos. Con su indumentaria apropiada de la época medieval. Pero es verdad que este año, como no hemos querido hacer, eh, digamos, una recreación ni que esto parezca como la sustitución de lo que estamos acostumbrados, pues simplemente son unas jornadas culturales. No queremos que nadie que venga se lleve la falsa imagen de que la Feria de la Seda ha pegado una caída o que. No, sino todo lo contrario, al revés. Lo que queremos con esto es simplemente unas jornadas para recabar los fondos necesarios y que el año que viene salga todavía mejor. Muy bien, alcalde, eh, ¿algo más que añadir? ¿Se nos queda algo detrás? No, creo que no se nos queda nada. Simplemente insistir en la invitación a que todos asistáis. Cuatro, ¿sí? uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tienes tu casa para lo que necesites. Y nada, eh, sigo, hacemos otra vez hincapié en que, bueno, que los vecinos del Coronil vayan este fin de semana, 25, 26 de septiembre, 2 y 3 de octubre, a la vecina localidad de Los Molares, porque la verdad es que actividades van a tener bastante y se lo van a pasar bomba, ¿no? Efectivamente. No van a tener tiempo para el aburrimiento. Y si se aburren, como he dicho, los negocios de hostelería estarán encantados de recibirlos a todos también. Son días muy bonitos para visitar la vecina localidad de los molares. Los cofrades también van a tener un día importante, todo el que le guste el mundo de la cofradía y el arte sacro, el domingo que la Virgen de los Dolores va a procesionar con su banda de música eh, a recibir la llave de la localidad por su 75 y aniversario eh, de la llegada de la imagen a nuestro pueblo. Y va a salir en procesión a las 11 de la mañana, el domingo 26, sí. para recibir las llaves y, y hacer una procesión triunfal por las calles de los Molares también. Ya, bueno, que los cofrades eh, lo necesitaban y lo estaban pidiendo a grito, ¿no? Que ya salieran los pasos a la calle. Efectivamente, los cofrades necesitábamos, me incluyo, poder ver a nuestras imágenes, pasear por las calles de nuestras localidades. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José. La verdad, que aquí tienes tu casa cada vez que quieras informar algo a tu pueblo, al Coronil, y a tu pueblo de los molares. Aquí tienes tu casa, Televisión del Coronil. Gracias. Muchas gracias.